nos acompañan dos grandes colegas músicos de Barranquilla, de Barranquilla, estamos aquí, Santa, Barranquilla y Cartagena, estamos aquí en el Caribe. ¿Cómo ha sido, bueno, esta agrupación Palo Son Alto, cuando se fundó, ustedes cómo ensayan, hacia dónde van? ¿Cómo ha sido esta agrupación, este proyecto? Palo Alto, sí, creo que es un municipio, un pueblo, yo he escuchado bastante, hablaban de Palo Alto, decían así, es un pueblo. Es un pueblo, pero yo creo que no sé cómo da ahí, más bien Palo Alto. No es el Palo Alto, sino Palo Alto. Bueno, ahí me escucharon, pues, muy bien, entonces estamos. Bueno, entonces, los cartageneros aquí en Bogotá, tocando la tambora. Ya 20 años aquí en Bogotá. 20 años, sí, bueno, somos bogoteños, yo llevo 44. Bueno, Palo Alto son, yo creo que estamos como desde el 2011, 2012, dándole. Nosotros esa vez nos presentamos a explorar en Colombia al palco. Desde ese momento empezamos a ver como todos los arreglos, todas las cosas que empezamos Palo Alto y pasamos a Colombia al palco. Nos presentamos y luego de eso, yo me tuve que retirarme de Palo Alto porque empecé a trabajar con sola mancocina. Entonces, de tanto viaje y tanta cosa, pues se pasaron para ensayos, pero Palo Alto ya cuando pudimos retomar ahorita hace cuatro años, casi con la pandemia, retomamos y ya empezamos a darle juicios. La verdad es que somos muy juiciosos, todos los martes ensayamos y adicional a eso casi siempre llegamos a los ensayos. Bueno, algo que quiero como destacar, porque en esto de la percusión tradicional hay mucha crítica, comentarios, hay personas que dicen, oye, tiene eso mucho redoble y mucho acorde y mucha cosa, eso es una innovación, una novedad. ¿Ustedes creen que eso es parte de la tradición o ustedes son, hacen música urbana y tradicional? Uy, bueno, es un poco complejo, digamos, porque para algunos, digamos, ya es excesivo. Sí. Pero en realidad eso es una nueva propuesta que sí, marca obviamente la música tradicional, pero que también busca poner en otro nivel esta música tradicional, obviamente sin desvirtuar lo que viene detrás. Obviamente cuando nosotros hablamos de la tradición y todo esto, también le decimos a la gente qué es lo que estamos haciendo y de dónde tomamos para poder hacer la propuesta que estamos haciendo. Yo lo conocí aquí en Bogotá cuando estaban con un grupo Kenia Tambor. Alma Caribe. Ah, tienes razón. Me acuerdo que llegó una muchacha, Merle, y estaba este Nietzsche Morri. Yo en general, en esa época trabajaba en la Universidad Santo Tomás. Ellos llegaron y impactaron. Estoy hablando hace unos 24 años, 20 años. Más de estos videos están en mi canal. Bueno, ahí nos conocimos y ahí nos impactaron en ese entonces, bueno, muchos músicos del Caribe, porque Bogotá es una ciudad más gaitera que villera. Villero, otros por ahí, pero ahora es bastante villero. Bueno, ¿cómo ha sido esto? 25 años aquí en Bogotá con el niño, con los aerófonos, con toda esa cosa, ¿y cómo va este proyecto? Bueno, porque ya son 21 años aquí en Bogotá. He sentido que he tenido muchas más oportunidades, claro, que en Barranquilla. Entonces, pues acá se me han abierto mucho las puertas, en cuestiones de grabación, de proyectos, y he estado muy grabando para Colombia, para Colombia, he estado toca, bueno, caña de millo, caña millero, gaitero, gaita corta, gaita corta y gaita larga. Y
Y ahorita le estamos dando la cuestión. Muy poco estamos ya casi montando las cumbias, los cinco ya en proceso. Amigo Willy, entonces, ¿cómo ha sido este proceso del grupo Palo Santo, Palo Alto? Retomo, eso lo bajo, no lo corto. Amigo Willy, cuéntenos, ustedes, bueno, se unen, tienen este proyecto, ustedes tienen una proyección internacional, nacional, que el grupo ya lo reconoce, ¿no? Muy bueno, como te digo, como dijo mi compañero acá ahorita, Willy, somos un grupo que estamos trabajando mucho para esta música en el futuro al exterior. Ahí estamos dando fuertemente, pues, este, el año pasado tuvimos la oportunidad de participar en el festival de los y quedamos de segundo. Quedamos de segundo. Así como llevamos el primero, por un puntito ahí, pero fuimos muy acogidos con el rol. Le estamos dando muy fuerte para un futuro pronto que alguien se interese en este grupo manager. Y nos falta, bueno, yo les auguro éxitos, los felicito. Vamos a ver la presentación que esta agrupación realizó aquí en la Universidad Distrital. Está conmemorando, celebrando el Día de la Afrocolonialidad esta semana aquí en Colombia. Esto es un grupo que tiene raíces en Nietzsche, como te digo, como todo. Aunque yo tengo color blanco, pero mi abuelo es el Calamar Bolívar, o sea que yo también tengo sangre de Nietzsche. Soy caribe, y entonces, muchachos, los felicito y éxito.